Bueno, bienvenido runners a un nuevo review. Hoy les voy a estar hablando de las últimas tendencias acerca de los relojes Garmin. Como ya saben, nos dedicamos hace 15 años a relojes GPS, así que quédense hasta el final, les voy a estar hablando de todo lo que está vigente, lo que más se vende y el por qué. ¿Está? Antes de empezar, le digo también que nos pueden seguir en mis otras redes, Universo Gym Zacarías en Instagram, la fanpage Universo Gym Argentina y el canal de YouTube Zacarías Prada. Y cualquier duda, consulta, pedidos o demás, al WhatsApp de siempre, 116-286-9034. Bueno, vamos a empezar con lo más básico, ¿está? Acá tenemos Forerunner 35. Bueno, por lo general lo que más se vende son los colores de siempre, blanco, negro. Después también tenemos colores, así que cualquier duda me preguntan. Este equipo cumple con todas las funciones justamente para un runner amateur. Tiene velocidad, distancia, ritmo, calorías. Todo baja a la plataforma Garmin Connect y todos tienen frecuencia cardíaca desde la muñeca. Este es el sensor que se empezó a usar, el óptico, el primer sensor. ¿Está? El primero o de los primeros. Bueno, Forerunner 35. Ese es un reloj monocromático, viene también con perfil de caminar, bici. Por lo general siempre vienen con perfiles simples esta línea. Tenemos caminar, bici, gimnasio, cardio, ¿está? Eso es como lo agrupa. Bueno, después pasamos a Forerunner 45. Este equipo ya es un reloj más nuevo, viene con otro tipo de sensor, está un sensor un poquito más nuevo, viene full color a diferencia del 35. Está con respecto al formato, es formato redondo y no rectangular como es el caso del 35. ¿Está? Bueno, este equipo ya tiene la función My Coach, alguna vez lo hablamos, es como una especie de entrenador de Garmin que nos va a ir guiando a través de la plataforma Garmin Connect y podemos hacer 5, 10 y hasta una media maratón guiado por la plataforma de Garmin. ¿Está? Eso con Forerunner 45. Ya tenemos acá también el tema de ya empieza a ser como una especie de activity tracker, tiene control de sueño, tiene todo lo que tenga que ver con la actividad de los 365 días, 24/7 como se usa ahora, ¿está? Tenemos el estrés, nos está controlando todo el día las 24 horas, tanto de día como de noche, y eso también nos va a dar un parámetro de cómo entrenamos, porque no solo es importante el entrenamiento, sino también las horas de sueño y lo que venimos hablando en el canal, ¿está? Forerunner 45. Lo que armé acá son las tendencias, lo que más se vende. Forerunner 35, 45, por un tema de que son los primeros de entrada de gama, son los también más económicos, ¿está? Bueno, ahora vamos a hacer una diferencia interesante y vamos a saltar a lo que más se vende de duatlón o hasta, digamos, antes del tria. Lo agrupamos así. Básicos, Forerunner 35, 45, de lo que hay hoy en plaza. Seguimos con la línea Forerunner. Forerunner, vamos a buscar el 245. Tenemos las dos versiones. Tenemos Forerunner 245 y 245 Music, que muchos me preguntan esta diferencia, y es justamente el tema del almacenaje de la música. Tenemos 500 canciones en el Music y podemos sincronizar con proveedores de música como Spotify, Deezer y Amazon Music, ¿está? Esas serían las diferencias. Con respecto a lo que veíamos recién, tenemos sensor mejorado, ya el sensor que tiene es un sensor más preciso. Es un sensor nuevo, como los que trae la línea Fenix 6, es el más nuevo de la línea, el que trae el Forerunner 245 y, bueno, y la línea también de Venu SQ Music y toda la línea nueva. Pero lo destaco acá, ¿está? A veces me preguntan, Zacarías, ¿cuál es el que más te gusta? Y a mí, de los que son Forerunner, sin irnos a la parte de tria, que sería también el Forerunner 745, este equipo cumple con todas las prestaciones. Si lo querés con música, le parías auriculares Bluetooth, y si no, también tienen control de música para el celular, o sea, lo podemos manejar, pero no tienen la música almacenada, ¿está?
esas serían las diferencias. Y con respecto a las funciones, ya tenemos un salto muy grande con lo que les venía diciendo ahí. Tenemos Virtual Trainer, Virtual Pacer, tenemos el tema de Trackback, tenemos el tema de el nuevo sensor, como les dije, con oximetría, podemos trabajar la oximetría, que también hablamos alguna vez. Tenemos el tema de, bueno, full color, varios perfiles, tenemos el tema de natación en pileta, no en aguas abiertas, pero sí en pileta. Entonces nos da podemos ser justamente una persona que hace todo tipo de deportes. Tenemos muchos perfiles, así que pasa a ser un equipo multideporte sin irnos a lo que son las transiciones o lo que es el tema del triatlón, que ya lo dejamos para líneas más altas como 745, Fenix 6 y demás. ¿Está? Entonces, Forerunner 35, 45, 245, acá tenemos ese salto que hicimos, y ahora vamos a ir a lo que más se vende pero más estilo de vida. Ya salimos de la línea Forerunner y vamos a una línea más lifestyle, ¿está? Bueno, también en sus dos versiones, acá tenemos Venu SQ y Venu SQ Music en varios colores, ¿no? Eso de los colores después me preguntan, ¿está? Bueno, estos equipos lo que hacen justamente son multideportes, como veníamos hablando recién, pero que no son específicos. Muchas veces me dicen el tema de trabajos intervalados o trabajos específicos, como pasa con los Forerunner, ¿sí? Pasada, recuperación, pasada. No están enfocados tanto al entrenamiento puntualmente del runner, sino al que hace todo tipo de deportes, tiene natación en piscina, tiene yoga, tiene pilates, tiene todo. También tenemos el tema de control de sueño, el estrés, ya son todos activity tracker. Desde la línea Forerunner 45 en adelante ya son todos de este estilo de relojes, que nos controlan todos los días, todo el tiempo. ¿Está? Bueno, acá estamos. Forerunner 35, 45, 245, Venu SQ. Y ahora vamos a pasar también a lo más vendido de ciclismo. Acá ya pasamos a hablar de ciclocomputadoras. Acá tenemos la que más vendemos, que es la EDS 530. Recuerden que siempre trabajamos equipos full en lo que es ciclismo y vienen con todos los sensores. Todo lo que le estoy diciendo acá en este video resumen de todos los relojes que más se venden hoy, los Garmin más vendidos de running, ciclismo, triatlón y demás, lo van a ver en cada uno tiene un perfil diferente, un review diferente, y cualquier duda que les falte me preguntan, ¿está? Así que acá el Garmin EDS 530 full. Bueno, acá lo que hicimos es un panorama de todo lo que hay hoy en plaza, de lo que más se vende, lo que más vendemos nosotros, y en realidad tiene que ver con lo que más me gusta a mí por las prestaciones, es la línea Forerunner 245. Yo creo que ese equipo cumple hoy todas las prestaciones, y bueno, si tienen la posibilidad del 245 Music, también es lindo entrenar con música, es una opción más, y está comprobado que también nos aumenta el tiempo de entrenamiento. Por ejemplo, si uno hace 8 kilómetros, por ahí con la música puede hacer 10, 11 y así sucesivamente, ¿no? O si hace en montaña, es una manera también de sumarle un incentivo más. Bueno, acá les conté todo, de todo lo que hay en plaza, de lo que más estamos vendiendo. Hacía mucho que no hacíamos un video resumen con respecto a productos, y cualquier duda que tienen me dejan en los comentarios. Me gustaría que se sigan sumando, se suscriban, comenten, porque esa es la idea del canal, ¿está? Bueno, como les digo, me pueden seguir en mis otras redes, que son lo que les mencioné al principio, pero a veces los videos los vemos así por un tema de tiempo, no vemos todo el video completo, así que me pueden buscar como Universo Gym Zacarías en Instagram, la fanpage Universo Gym Argentina, el WhatsApp 116-286-9034 y el canal de YouTube Zacarías Prada. Espero que tengan un lindo martes, a seguir entrenando a full. Tenemos grandes novedades para el canal, así que en breve les voy a estar comentando un poquito más. Muchísimas gracias.